Enlace con el invitado de esta mañana. Entérese y participe en la entrevista de este día. Fito Bonilla Gómez, ¿cómo estás, Fito? Bien, pues ahora... Ex amigo, ex secretario del campo. Ahora en el desempleo. Por eso ya eres mi ex amigo, ¿no? Es correcto. Oye, ¿por qué renunciar? ¿Y qué vas a hacer? Mira, Pancho, yo tuve la oportunidad también de estar detrás de un micrófono y un tiempo detrás de una cámara por 7 años, fui comunicador, y yo desde aquellos tiempos hablaba de que lo más sano para que no haya señalamientos de uso de recursos públicos es que cuando alguien tenga aspiraciones de participar en política, pues sobre todo ya cuando los tiempos electorales se acercan, ¿no? Ya inició el proceso electoral de manera legal desde el 7 de septiembre, pues lo más sano es separarse, ¿no? Que no haya señalamientos, ya no, olvídate de programas, a veces hasta por el combustible, a veces hasta por el vehículo. A la gente ya no le gusta que haya uso de recursos públicos, y yo por congruencia, por convicción, creí que era lo más sano, y pues la decisión, cuando yo le comparto al gobernador este interés, lo vio bien. Él acababa ya de hacer mención de este tema, y la ley electoral ha cambiado, la ley electoral es más vigorosa, si la queremos ver de esa forma. Entonces fue un tema principalmente de congruencia, y pues finalmente ya lo que había logrado hacer en 4 años, creo que no iba a cambiar mucho si permanecía otro mes u otros 3 meses, ¿no? ¿Qué resultados estás entregando al gobierno, a Zacatecas? Mira, pues creo que le imprimimos una dinámica particular en 3 o 4 temas. Yo te diría que el tema del agua como razón de Estado fue una de las mayores prioridades, ¿no? La construcción de 15 presas, fueron más de 1,500 bordos, desde los bordos pequeñitos que se hacen con la maquinaria pesada de ese campo y que solicitan los productores, hasta los grandes bordos que se convinieron con CONASA o que se convinieron con SADER a través de los diferentes programas, kilómetros y kilómetros, Pancho, de líneas de conducción, ¿no? Es decir, de las grandes presas que se construyeron aquel entonces con el plan Benito Juárez, pues ya los canales de concreto verdaderamente fracturados, se transminaba y se perdía mucha agua. Entonces ahora lo que viene para hacer un uso más eficiente del agua es el entubamiento del agua de las presas, pero luego el riego a nivel parcelario, ya el riego por goteo o el riego de microaspersión. Creo que ese ha sido una de las cosas que se van a quedar como emblema de la administración de Alejandro Tello. La otra parte es el estar proyectando ya a Zacatecas como una potencia agroalimentaria, donde hemos venido creciendo en el medallero nacional. Ya son 50 productos que estamos o en primero, en segundo o hasta quinto lugar nacional, productos que los zacatecanos a veces ni enterados estamos que se están produciendo aquí.
una exportación cada vez más grande de productos, sí reconocer que desafortunadamente en su mayoría no exportados por los productores, se sigue apoyando mucho la producción zacatecana de intermediarios, y creo que el gran reto, efectivamente, a corto plazo, tiene que ser, primero, ya que nos estamos reconociendo que somos muy buenos para producir, reconocer que nos falta mucho para saber vender y entender que si producir cuesta, vender también cuesta, ¿no? El proceso básico desde la selección y el empaque hasta el saber colocar el producto en diferentes mercados va a ser el gran reto. Pero el otro, Pancho, sin duda es el tema de lo que se pudo hacer o de lo que se sigue haciendo con la reconversión productiva, ¿no? Cómo ir buscando nuevos productos que el mercado está esperando, el entrar en la conciencia de que no se debe producir lo que se quiere, sino lo que el mercado solicita, y en ello verás que en próximos años Zacatecas va a empezar a despuntar con productos que está demandando el mercado y que creemos que no se producen aquí, pero en realidad ya se está produciendo, y en ello va también el mejoramiento genético del ganado, o sea, ya razas puras que desde Zacatecas incluso empiezan a entrar a otros estados en la lógica de ganar más kilos de carne por cabeza o más litros de leche por cabeza, y empatados, bien alineados con el cuidado de las sanidades, tanto en la parte pecuaria, ¿no? Por ejemplo, el tema de la garrapata, ¿no? Que no la puedes erradicar, controlar, pero también está por ahí la tuberculosis bovina, la brucelosis caprina, la rabia, por ejemplo, bovina, también que hay campañas permanentes, pero toda la parte vegetal también, ¿no? Cómo cuidar que no entre la mosca de la fruta en la zona del cañón de Juchipila o que no entren algunas otras enfermedades o plagas, incluso en la parte acuícola. Entonces, creo que la agroalimentaria fue parte también del esfuerzo de reconocernos como una potencia productiva en el sector primario, pero creo que los esfuerzos hacia mediano y largo plazo se tendrán que continuar. Que lo que se haya hecho medianamente bien se mejore, que lo que se ha hecho bien se mejore, y vaya, que lo que esté mal que se critique y que se quite, ¿no? Yo creo que terminaría diciéndote que un programa que no existía y que fue producto de la buena relación con los alcaldes, incluso con los legisladores locales, fue el programa de concurrencia con municipios. Ahí te diría que solamente con ese programa se beneficiaron entre 18, 19 y 20, estos tres años, más de 20,000 productores, ¿no? Ya olvídate de los grandes millones, cuando piensas en la persona, cuando piensas un solo programa, en tres años más de 20,000 beneficiarios. Bueno, ¿será un año bueno, de acuerdo a tu pronóstico? Mira, un año difícil en la lógica de mercado en los tiempos de inicio de la pandemia. Nos fue mal con el precio de la cebolla, nos fue mal, aunque había pocas hectáreas todavía de repollo, y bueno, el precio de la lechuga no da para que pierdan los productores, pero tampoco para que ganen mucho, y el tomatillo también en algunas semanas estuvo bajo en precio. El resto de los productos creo que ha sido un buen año, y particularmente para la zona de temporal, la producción de frijol yo la espero de los promedios altos buenos, sin duda alguna, y vaya, pues el maíz que se produce en Zacatecas, en su gran mayoría el de temporal es para autoconsumo, ¿no? Para el ganado, pero creo que en términos generales va a ser un buen año, porque incluso en la ganadería pues está viendo ya buenos pastos, se están cargando los bordos de agua. Una de las cosas en las que gastan más los ganaderos cuando tenemos sequía es en el acarreo del agua, y creo que este año va a ser un año en que no va a ser necesario, ya digamos, a partir del ciclo primavera-verano, ¿no? ¿Renuncias a la Secretaría del Campo porque vas en busca de una candidatura o ya la tienes en la mano? No, en busca. Todavía no hay un proceso interno. Digo, los tiempos están marcados para el 23 de diciembre, así lo establece la ley electoral para procesos internos, entre el 23 de diciembre y el 31 de enero. Pero no niego, Pancho, que pueda haber la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo interno previo, quienes hemos manifestado interés. Digo, ese no es un tema que esté ajeno a la ley, pues sería un tema de buscar la unidad antes que nada, y de la mano de ello, pues también decirte la construcción de una posible gran alianza opositora que está caminando, que va en serio, y que también marcaría un momento histórico en la política en el país, ¿no?
el candidato del PRI, desde tu punto de vista, Fito, no va tarde ya a la competencia, porque los de la oposición ya vienen desde hace 3 años en campaña o 6 años en campaña. Pues yo te diría que desde hace como hace 30 más o menos, ¿no? Pues bueno, pues es que son los estilos, ¿no? Yo todas las veces que me han preguntado cuando he sido funcionario, pues es que hay que esperar los tiempos de ley, ¿no? Y hay quienes efectivamente no los esperan, ya hay material que se puede presumir, podría presentar en su momento oportuno el partido de actos anticipados de campaña, efectivamente de otros personajes y de otras expresiones políticas, pero justamente consciente de ello es que decidimos no ir en esa lógica de adelantar tiempos, de ser respetuosos de la ley, pero creo que también de no cansar a la ciudadanía, Poncho, ¿no? Yo creo que la gente... Ya estamos hasta luego. Pues sí, con todo respeto, no le gusta tanto las campañas. Y bueno, algo que se logró para Zacatecas de que se empatara el calendario local con el calendario federal, es la primera vez en, no sé si en nuestra historia, pero sí en muchísimas décadas, que no pasaban 3 años sin que hubiera elecciones, ¿no? Y cuando tienes ese tipo de personalidades, pues pareciera como que no hubo cambio en la ley electoral, ¿no? ¿Cómo debe ser el próximo gobernador de Zacatecas? ¿Qué perfil debe de tener? Mira, la ciudadanía está esperando un perfil con preparación, con visión. Creo que también debe valorarse algo que pareciera que no, Pancho, pero a Zacatecas no necesariamente le va bien cuando el estado es del mismo color que el de la federación, y en ello preocupante el cómo se vienen reduciendo los presupuestos a los municipios y a los estados. Creo que sí vale la pena ahí valorar la capacidad de gestión, indistintamente de cómo viene la dinámica del presupuesto federal, pero también entender las potencialidades que tiene el estado, ¿no? No veo yo sano la forma como llega el presidente de la República diciendo que todo lo que había antes estaba mal, se desaparecieron una infinidad de programas y vaya, pues en la parte de obra pública básicamente se privilegia al sur del país y básicamente con 3 obras que nadie sabe si van a tener un beneficio o no van a tener un beneficio, Pancho. Yo creo que Zacatecas necesita ya tiros de precisión. Yo veo a Zacatecas sobrediagnosticado, todos sabemos qué es lo que nos falta. Entonces, creo que a Zacatecas le vendrá bien alguien que se sepa coordinar en los temas que le duelen a todos, como es la parte de seguridad. Creo que en eso vale la pena que haya una buena coordinación con los 3 niveles de gobierno. Y en la otra, quién le pueda dar atención a una de las preocupaciones de las personas en el término de empleo, pero de las familias en términos generales, en la economía de la casa, y ahí en ello también creo que le debemos apostar a una definición clara de en qué temas vale la pena contrastar y en cuáles verdaderamente estar unidos para hacer una buena gestión. Yo creo que no debe haber diferencias en temas críticos como el agua, no debe haber diferencias críticas en temas como el de la propia seguridad, no debe haber diferencias críticas en cuanto a la preocupación de la inseguridad, por ejemplo, pero sí debe haber una competencia de a ver quién le trae mejor o más presupuesto al estado de Zacatecas, Pancho. Yo creo que en esa lógica y en la otra creo que a la política le vendría bien gente que tenga el valor de decir no, porque los políticos quedan muy mal porque por temor o por pena a todo dicen que sí, o sea, como si trajeran todos una varita mágica. Yo creo que es momento y también la gente creo que está esperando quién le venga a decir, ¿sabes qué? Esto que me pides no se puede. O si quieres que se pueda, pues va a tener bajo ciertas condiciones y en esa parte creo que se requiere simplemente hablar con mucha humildad, pero también con la verdad, ¿no? Porque lo que estamos viendo desde hace muchos años en la política es pues que se generan muchas esperanzas de cambio, pero luego vienen las decepciones porque la forma como se le habló a la gente es, no hombre, pues al día siguiente que llego se acabaron los problemas, ¿no? Y finalmente la mayoría de los problemas son compartidos entre gobierno y la ciudadanía, ¿no? Incluyendo el tema de la seguridad, pues quien perpetra hechos de delincuencia,
pues son seres humanos, ¿no? Entonces son familiares de alguien, son hijos de alguien. Entonces, en esa parte, si no entendemos los tiempos de corresponsabilidad, nos vamos a quedar muy cortos en esa expectativa también, ¿no? Ahorita que hablabas de relaciones y de la federación, se dice mucho que se vote por el candidato de la oposición porque es amigo de Andrés. Eso es lo que popularmente se dice. Tú hablas de tus relaciones con el gobierno federal, con los tres niveles de gobierno. Ese tipo de argumentos engaña a la gente, Fito, a la hora de la realidad. Te lo pregunto porque si fuera cierto, pues con los otros dos hermanos ya tendríamos mucha ayuda para Zacatecas y cada día estamos peor. Por eso te pregunto, ¿es válido engañar a la gente en todo este proceso? No, por ningún motivo. O sea, lo que a la gente hay que demostrarle son los resultados, ¿no? Y mira, te doy un dato, indistintamente que llegó un gobierno federal de otro origen político, el año pasado, que sí se nos vino un problema complejo con la sequía, logramos convencer y logramos convenir con el secretario de Agricultura, con Víctor Villalobos, un monto extraordinario de recursos para atender los efectos de la sequía, ¿no? Y ahí no influyó que si era funcionario de gobierno federal o legislador de otro partido político, ¿no? Simplemente pues es ir a tocar las puertas, saber cómo tocarlas y decirles, a ver, no les vengo nomás a pedir, sino a ver, aquí también hay una aportación del Estado, ahora sí, para que se vea que también la voluntad y la preocupación es compartida, ¿no? ¿Por qué Fito Bonilla y no Roberto Luevano, Carlos Peña o Claudia Anaya? ¿Por qué habría que votar o seleccionar a Fito Bonilla? Mira, en su momento, Pancho, y sobre todo si se acuerda que hubiera un proceso interno, pues habría que presentar en ese momento los argumentos. Yo lo único que te diría, traigo ya una racha buena de oportunidades que en lo reciente, pues sí, te diría desde la perspectiva de presupuesto, de gestión, pues cuando fui diputado federal, tuve la oportunidad de ser secretario de Economía. La verdad es que me tocó un buen temporal en términos de que logramos atraer empresas. Yo te diría que en esos pocos meses de gestión, las empresas que logramos convencer de que se vinieran a establecer a Zacatecas ahorita ya acumulan más de 5,000 empleos. Creo que la más emblemática fue Lear Corporation, que ya está cercana a los 3,000 empleos solamente esa empresa. La llegada del segundo parque eólico del Estado, los acuerdos con los primeros fotovoltaicos, pero luego también en la visión... Oye, que ya no los quitaron, ¿verdad? ¿Cuáles? No, los parques se siguen en construcción. Pero el desarrollo ya... ¿Qué pasó siempre con lo de Rocío Nale? No, bueno, pues va evolucionando. ¿No? La Suprema Corte dio para atrás a la visión de gobierno federal de no permitir la proliferación. Pues es que es increíble, Pancho, son los tiempos de modernidad. Tenemos que seguir apostándole y Zacatecas tiene un potencial extraordinario. Se creó la Agencia Estatal de Energía justamente para seguir promoviendo la llegada de nuevas inversiones. Y no solo eso, me toca en esa parte también de la transición las primeras pláticas con la empresa que construye el ducto de gas que viene de Texas, de Oaxaca, es un condado que está como a 120 kilómetros del Paso, que atraviesa Chihuahua, la Laguna, Zacatecas, Aguascalientes, y que hace una Y hacia Jalisco y hacia San Luis. Pues tiene en trámites la empresa Fermaca meses con gobierno federal, pero estaría pasando por Zacatecas el gas más barato del mundo, el de la zona de Oaxaca, y eso podría desencadenar la llegada de otro tipo de empresas como una generadora de energía de ciclo combinado. La combinación de agua con gas te puede dar, el vapor vaya, te puede dar generaciones de energía extraordinarias, y creo que Zacatecas merece también ir a pelear ese tipo de nuevas industrias. Y vaya, pues en estricto sentido, yo te diría pues que mi paso por la Secretaría del Campo es otro de los elementos que me permitieron ver el mosaico de potencialidades que tiene el Estado de Zacatecas de una perspectiva distinta, ¿no? Ya más atrás, pues del punto de vista académico, pues creo que no me ha ido mal, Pancho, oportunidades como el haber formado parte de un equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues no solo era el único zacatecano
en Bruselas en las negociaciones, pues era creo que el más joven de la delegación en aquel entonces, junto con un compañero de Sonora, Gabriel Corella. Pero vaya, pues son oportunidades que me ha dado la vida, que las hemos sabido aprovechar y que, bueno, pues me dan esa visión y me dan esa preparación que yo espero puedan estar al servicio de los zacatecanos en su momento, ¿no? Adolfo Fito Bonilla, exsecretario del Campo en busca de una candidatura rumbo al gobierno del estado. ¿Por qué una alianza de tantos partidos o por qué necesitamos tantos partidos si a la hora de la hora se convierten en uno? Pues mira, así viene la tendencia. El presidente de la República llegó mediante una coalición. Alianza, sí. Sí, y aquí en Zacatecas creo que las coincidencias empezaron el año pasado por la falta de presupuesto para Zacatecas o por la disminución en los recursos extraordinarios que tradicionalmente Zacatecas recibía, porque los tres partidos que estamos platicando, pues gobernamos en municipios o gobernamos el estado y nos duele ver cómo ha habido programas que le han restado vigor a Zacatecas. Ya no te hablo solamente del programa 3x1, que fue un programa que se creó en tiempos de Genaro Borrego como 1x1 y que fue creciendo y que se convirtió en ejemplo nacional. A mí en lo particular, Pancho, me dolió, como no tienes idea, la desaparición del fondo minero, porque fue algo que peleamos por años, que a mí se me da la oportunidad como diputado federal de promoverlo, de cabildearlo y de lograr que se aprobara, que oye, nos estaba dando ya promedios de 700 millones de pesos al año para infraestructura exclusivamente, ¿no? Y ahí se ayudaba mucho el estado para que lo que por ley le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el mantenimiento de caminos, incluyendo los rurales, pues se hacía mucho mantenimiento de caminos rurales con el fondo minero, se construyeron kilómetros y kilómetros de caminos rurales. ¿Y ahora que rurales se acabó, cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no vamos a tener manera de hacer obra, a menos de que volvamos a convencer, de que volvamos a replantear este tema, porque solamente este año ese recurso que por derecho le correspondía a los municipios en primer lugar y en segundo a los estados mineros, pues no, se fue a una bolsa nacional al país para apoyo a escuelas y en un programa que verdaderamente todos desconocemos, ¿no? Porque se supone que le dan a los padres de familia 150 mil pesos. Para que hagan una escuela. Pero para lo que quieran de la escuela, pero pues sin saber, oye, a lo mejor se requieren 200 mil o 800 mil, no, 150 ya es lo que puedas. Pues creo que tampoco es un programa inteligente, pero ese programa incluso desaparece a partir del año próximo, según como viene el presupuesto de la Federación. Entonces ahí también vale la pena que la ciudadanía empiece a valorar que si no hay un contrapeso en la próxima Cámara de Diputados en San Lázaro, sí, el Congreso de la Unión, pues van a seguir pasando este tipo de cosas. Y a los empresarios y a las personas físicas con actividad empresarial, pues el presidente habló de que no habría reforma fiscal en los primeros 3 años, pero los 3 años se acaban el año que entra. Entonces, muy probablemente quieran venir con el esquema nuevo de reforma fiscal, pero con principios como el de progresividad fiscal, que de antemano son inconstitucionales, pero bueno, ya habrá tiempo de platicar de eso también, pero sí es preocupante porque lo que estamos viendo, Pancho, genuinamente es que la nueva forma de gobierno federal no está ayudando a que lleguen al país nuevas inversiones, a que se generen empleos, y por otro lado, pues este año perdimos muchísimos empleos. Ya el año pasado, del 1,100,000 empleos que se deben de generar cada año, nos quedamos a la mitad, fueron 660,000 empleos. Este año no se genera ese 1,100,000, se pierde ese 1,100,000, o sea, ya tenemos un déficit de más de 2,000,000 de empleos, y con un gobierno que en lugar de promover que lleguen, que asusta con la unidad de inteligencia financiera y que asusta con la posible reforma fiscal, pues entonces, ¿de dónde van a llegar nuevos empleos? Yo te digo, genuinamente este año debemos estar mucho más agradecidos que de común, de cualquier otro año, con los paisanos. Porque si no fuera por las remesas que han estado llegando a Zacatecas, yo no sé de veras cómo estaríamos enfrentando económicamente el 2020,
Sobre todo porque. Y lo que viene en el 21. Sí, bueno, porque las remesas subsidian al campo, Pancho, las remesas subsidian al comercio en Zacatecas, subsidian a la construcción y subsidian muchísimas otras cosas, ¿no? Este año se estima que las remesas pueden llegar a 1.200 millones de dólares. A un tipo de cambio de 22 pesos, ya estás hablando de 24 mil millones de pesos. Pero bueno, esas son las que llegan de manera formal a través del sistema financiero. ¿Cuántos millones de dólares te gusta que lleguen por tierra en los vehículos de los zacatecanos radicados en los Estados Unidos? ¿Cuántos camiones todos los días? ¿Cuántos aviones? Yo te aseguro que si fueran otros 200, 250 millones de dólares, casi estarían igualando las remesas a todo el conjunto de recursos que manda el gobierno federal a Zacatecas, incluyendo Procampo, incluyendo adultos mayores, carreteras, nómina de salud, educativa, todo. De ese tamaño son la importancia de las remesas. Fito, muchas gracias por venir esta mañana. Muchísimas gracias, un saludo al auditorio y felicidades por estos primeros 42 años de carrera periodística. 42 años, ya están viejos todos ustedes. Es correcto, ya mero te alcanzamos. Sí, a ver. Dejamos temas pendientes, luego platicamos. Claro que sí. Esto y más. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos con Manuel González y la historia. Enlace. Después de la información, vamos a comerciales. Kia es la marca de más rápido crecimiento en el país y en Zacatecas ya somos la